Dias, não estava aqui. Ya me voy. Regreso esta mañana porque tengo que arreglar algunas cosas. Pero temprano. Si no, esta es la última. Mañana paso a recoger la base de mi maceta, don Sabás. Sí, está bien. Buenas tardes, don Sabás. Ahorita se las traigo. No se apure. Mientras le puedo encargar tantito a mi niño, no me tardo nada. Es que dejé encargada una bolsa de pan. No me vayan a cerrar. Sí, pero no se tarde. No me tardo nadita. Le haces caso a don Sabás. Pórtate bien. A ver, ven. Espérate ahí. ¿No sabes dónde anda tu empleada? Se fue a los Estados Unidos. Se fue con el Luis. Mira. Me dejó casi todo. Llévatelo a tu casa. ¿Lo vas a dejar ahí en la calle? Escuincle, hijo, deje eso que lo va a romper. Mañana es lunes.
¿Y? ¿Me revisas mi tarea? Sí. ¿Cómo te llamas? Gus. Ahorita vengo. Quédate ahí. Escuincle, hijo. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si le contó Gus que este año lo escogimos para que diera el discurso de fin de año. Y estaría bien que ese día llegara un poco más formal. A lo mejor un saquito. Es que usted no sabe que el niño... Sí, sí, sí. Sí, entiendo. No se preocupe. El hijo de don José lo dijo el año pasado y ya tiene el trajecito. A lo mejor él lo puede volver a dar. ¿Cómo hay que ir vestido? Pues con un saco como el de tu foto. Me lo regaló mi papá. ¿Sabes hacer el nudo? ¿Y mi mamá? No, mijo. Te me ahorcas y luego, ¿quién va a decir el discurso? Ni el cielo te subiste. Vamos a pasar por las vergüenzas. Queridos compañeros, hoy que se acaba el año y gracias al esfuerzo de todos, podemos decir que hemos cumplido nuestra meta. Nos enorgullece comunicarles que nuestra escuela ha sido sin equivocarse. No me mojes. Buenos días, doña Lupe. ¿Cuántos quedaron?
2-0. Hoy voy a llegar un poquito más tarde. ¿Te vas a la casa? Sí, abuela. ¿Ya viene Gus? ¡Gus! ¡Hijo! ¡Gus! ¿No has visto a Gus? ¿Le pasó algo? Ven. Abuelita, mi mamá vino por mí. Nos íbamos a despedir antes, pero dije que hoy llegabas tarde. Gracias, don Sabás.